tocar con amor. Cuando es tierno, bebé, jazito. Ahí es fácil tenerle amor. ¿Qué pasa cuando es adolescente? Cuando desafía, cuando parece no escuchar. Y en todo el periodo, desde cuando va creciendo. Y creo que una, como dijo antes de Rav Tzuria, tan importante, ¿cuánto necesitan los niños de amor? Zehor y Motolán vino Shenot Dorvador, cómo van cambiando las generaciones. Shenot, van cambiando, se van. La generación de nuestros hijos no es la misma que nosotros, que la nuestra. Cambia, todo cambia. Nos cuesta entender la mentalidad, la forma de ser de ellos, porque nosotros fuimos criados en otro momento, en otra situación. Y hoy, más que nunca, es vertiginoso el cambio que sucede continuamente y que ellos viven en otro mundo. Somos buenos, eso quiero decir lo primero. Somos buena gente, a pesar que gritamos y todo, o que algunos gritan. No nosotros generamos esa carencia de amor, sino la situación del mundo occidental, sociedad de consumo, que se lo quiere comer a los chicos, que quiere comer todo, de la cual habló el Rav Antemi. Una sociedad cuanto más consumista es, más ensimismada es, y cuanto más preocupación por uno, menos espacio por el de al lado. Incluido papás con hijos. Incluido todo. Porque nunca el Koach HaNoten con el Koach HaNoten van a ir en la misma dirección. El deseo de poseer, de notel, de querer para sí mismo, dice Rav Dessler, excluye en ese momento o en esa acción el deseo de brindarse para otro. Amor es brindarse. Y cuanto más carteles de publicidad vemos, compremos o no compremos, viajemos o no viajemos, pero se nos mete en la cabeza de que deberíamos tener lo que tiene el otro, viajar no viaja el otro, más estamos pensando en nosotros mismos y menos espacio queda para el de al lado. Con lo cual la carencia de amor que sienten nuestros niños no es porque somos malos, sino porque el idioma, aún entre líneas, que hablamos, se diferencia totalmente de aquel que se habló hace 30, 40 años, sin que nosotros nos percatemos o nos hayamos percatado del cambio que sufrió nuestra generación, porque es paulatino, terriblemente lento y al mismo tiempo constante el cambio que sufrió, y por lo tanto y por ende también la carencia de amor que sentimos todos los seres humanos, la soledad terrible que sentimos aún rodeado de los demás, pero sintiendo que cada uno que tenemos al lado está pensando en sí mismo. Y aun si eso no es algo que nosotros pensemos o que lo hayamos percibido en forma consciente, está en el lenguaje que genera soledad entre los seres humanos. Y ahí está la carencia de amor que sienten nuestros niños. Ningún tercero podrá hacer tanto daño a nuestros hijos, aún en forma activa, agrediendo verbal o físicamente, como la carencia de amor que sienten de parte de nosotros. Como dijo el Rab, nosotros le damos un blindaje a los niños. Puede alguna vez tener buenos o malos momentos, pero el saberse acompañado, aún lejos de casa, porque mamá y papá están pensando en él continuamente, totalmente pensando en él,
como algo prioritario. Te quiero mucho, pero al mismo tiempo estoy hablando y estoy a medio oído. Y aun si no estoy hablando contigo, pero me pueden llamar, y entonces tú me hablas y yo estoy en algún lado, estoy mentalmente, físicamente acá, pero mentalmente ausente. Esa carencia de amor, esa carencia de preocupación que seguramente ni siquiera tomamos como tal, se percibe. Está y no está. Está físicamente, pero mentalmente ausente. Nos sucede a todos, no porque seamos malos, simplemente porque nos fuimos acostumbrando a ese ritmo de vida que no necesariamente es atolondrado, pero sí ausente, ausencia mental y por ende también ausencia afectiva. Cuando nuestros hijos actúan como actúan, muchas respuestas que tenemos de ellos es porque son víctimas de nuestra sociedad, sumado a que nosotros queremos tener hijos perfectos, sumado al hecho que nosotros nos juzgamos a nosotros mismos a través de cómo son nuestros hijos. Cuando el niño es abanderado, ojalá, si todavía existe eso, las mamás van a la escuela no para acompañar a su hijo a que es el abanderado, sino porque se cree que ella es la abanderada. Cree que la están premiando a ella, que se está demostrando cuánto buena mamá es. Cuando llaman a un papá o una mamá a la escuela porque el hijo hizo tal, molestó, rompió, robó, lo que sea, los papás no creen que están hablando sobre sus hijos, sino que creen que están hablando sobre ellos. Porque esa actitud simbiótica de creer que somos uno y que lo que ellos hacen refleja cómo nosotros somos papás o mamás idóneos o no, no permite separar y ayudarles a ellos desde un lugar seguro. Bailamos en el mismo baile, los dos no sabemos nadar, papás adolescentes e hijos adolescentes, y se pierde totalmente la claridad de quién es autoridad acá de verdad, porque no sabemos separar y entender cuál es nuestro rol y el rol de nuestros hijos. Para los papás observantes de la Torá, se vuelve tanto más difícil. Nuestro vecino Martínez, Gutiérrez, García, no tiene mucho problema por lo que hace su hijo. No tiene la presión que tenemos nosotros. Si el hijo no se porta bien o hace, y bueno, es la juventud de hoy, ¿qué vas a hacer? No tiene aquella presión de toda una comunidad que cree que lo está juzgando a uno por cómo son los hijos de nosotros. Nosotros sí vivimos bajo una terrible presión. ¿Qué dirán? ¿Qué pasará con el shiduj de él, de la hermana? Etcétera, etcétera. Tenemos toda la comunidad, creemos, juzgándonos a nosotros. Y toda presión que nosotros sentimos, no se sublima, no desaparece, cae sobre nuestros hijos, porque ellos son los que nos están haciendo pasar vergüenza, supuestamente, por su conducta. Nuestra reacción, entonces, mucho peor que la que hubiese tenido el vecino García, porque como nos sentimos que estamos siendo mirados por todos, entonces, ¿y quién generó sino este hijo o hija que me está poniendo en esa situación de jaque mate? Y por lo tanto vuelve sobre ellos aquella presión que no sé cómo sublimar, cómo manejar. Con lo cual, Baruch Hashem, la Torah es excelente, pero nosotros no sabemos cómo manejarla y tantas veces no podemos separar uno de otro como para poder manejar situaciones que generan presión, con lo cual se convierte en un círculo vicioso y un pequeño problema se convierte en un gran problema. Quizás se hubiese resuelto como pequeño problema, pero fue realimentándose, retroalimentándose, haciendo de algo que podía haber sido manejado cuando uno no consultó, no se ocupó de consultar, tenía vergüenza que no se enteren,
y entonces se dejó crecer en un ida y vuelta. Los adolescentes se llaman Nearim en hebreo. Naar, tantas veces en la Torah se habla de Naar. Rav Hirsch dice que Naar viene de la palabra Lenaer, sacudirse. Ya dice esto en Parshat Noach, no es algo del siglo XXI. Naar siempre fue Naar. Naar significa que no acepta fácilmente las consignas que se le dan. Cuestiona. No es terrible que cuestionen. Pueden, es su naturaleza cuestionar a los mayores. Y por lo tanto, si nosotros no creemos que porque nos están cuestionando, por lo tanto nosotros valemos menos, porque ese es otro problema que tenemos nosotros los adultos con nuestra baja autoestima, que si nos cuestionan quiere decir que estamos haciendo algo mal. Si entendemos que esa es su naturaleza, tanto más fácil para ellos. En un artículo que vi hace mucho, decía que hicieron una encuesta con los jóvenes adolescentes y le preguntaron, si estás en una situación que es cuestionable a nivel moral. Entonces, los amigos van a hacer algo que no corresponde, van a pintarla en algún lugar, una pared que no corresponde. ¿A quién de repente hay una presión de los pares? Que es difícil separar, no es fácil. Nosotros queremos ciertas cosas, pero ellos, más importante, tienen que responder a lo que dicen sus amigos, porque si no, no existís. Si vos no haces, los chicos, lo que decimos los adultos, lo imponen. Dicen, la mitad entra acá y sale acá, la otra mitad no entra. Lo que hacen los amigos o lo que van a pensar los amigos aprendieron de nosotros. El qué dirán es muy importante. ¿A quién le vas a consultar si estás en una situación reñida con la moral? Y ponen, vas a con amigos. Los últimos con quien consultarían son los papás. Pero todavía no se comenzaron a sentir mal. Dice, para un momento, pero tengo una segunda encuesta. Cuando estás haciendo algo que no está bien, ¿quiénes son las primeras personas en quien pensás? Los papás. No nos van a hablar, no nos van a preguntar, no nos van a consultar, pero no quiere decir que no están pensando en qué pensamos nosotros sobre lo que están haciendo en aquel momento. Y entender esa psicología, especialmente de preadolescentes y adolescentes que están bajo presión de compañeros del qué dirán, en un mundo que se convirtió en un todos contra todos, porque si bien hay amistad, porque hay una necesidad mutua entre los jóvenes, al mismo tiempo que hay amistad, el mundo competitivo convirtió en que también al mismo tiempo dentro de esa amistad haya una competencia continua. Yo voy a lugares en los cuales hay poco y nada de Torah, solo para hacer Kriyata Torah lunes y jueves. En el pasillo, desde que entro a esa escuela hasta que llego donde leo la Torah y escucho a chicos y a chicas hablar. Ya no estoy hablando de la forma que visten. Ni siquiera cómo se llaman, que se llaman todos igual. Todos los varones son nombres, las mujeres son otro. Ya ni siquiera las malas palabras. Simplemente la forma de dirigirse uno al otro y que casi todo lo que se dicen es de manera despectiva. Tratando de ser uno más que el otro, rebajando al de al lado. Hablando en forma humillante. ¿Cómo a veces pienso estos, después de estar 6 años en esa escuela secundaria, cómo algún día van a poder generar y crear un hogar, marido y esposa? Si toda su forma de hablar ya está pegado en ellos, si ya se convirtieron en adictos de hablar en forma despectiva, ¿cómo alguna vez y de dónde va a surgir el milagro que cambie eso? Baruch Hashem, en nuestras escuelas no es tan así. Pero no pensemos ni un solo minuto de que no es algo de eso también. Que en esta generación, si bien Baruch Hashem, hay una gran diferencia, pero todo lo que hay afuera,
termina teniendo también sus secuelas, su contagio dentro de nuestras comunidades. Dijimos antes, muchas veces los niños no quieren compartir con nosotros. No podemos obligar a que nos hablen, a que nos cuenten. No intentemos forzar que nos digan cosas que no nos quieren decir. Muchas veces con los niños adolescentes el amor tiene que ser en forma unilateral, sin esperar que haya una reciprocidad de parte de ellos hacia nosotros. Pero que sea constante, que sea tranquila, una notita, un guiño, un saludo a su forma de saludar, un preguntarle, ¿está todo bien? ¿Hay algo que puedo hacer por vos? No creamos que ellos no escuchan. Que no respondan. Que se hagan, porque dentro de todo necesitan muy fuertemente sentir que pueden solos. Y sienten también que pedir o solicitar de alguna manera asistencia reflejaría una debilidad en ellos, porque solo la gente débil necesita que otro lo ayude. Con lo cual necesitan mostrar que son superhombres y mujeres que se arreglan solo y no necesita nadie que le diga lo que tiene que hacer. Pero estar ahí, estar sin insistir, estar sin ser pesados, pero estar. Estar y siempre, si necesitas algo, y la notita, si hay algo que querés, llegará el momento cuando ya se le va a pasar. Pero si uno está, la distancia no se va a crear. Va a estar ahí, aun cuando sea una comunicación silenciosa. Obviamente, si a veces hay que hablar, hay que pensar mucho cuándo, dónde, cómo hablar. Y siempre breve. Siempre breve. No discursos largos a los adolescentes. No sermonear. No el haki, cuando yo tenía tu edad, entonces. No se la creen, así como nosotros tampoco la creímos cuando nos dijeron eso a nosotros. Cuando a los 13 años tenía que trabajar. No reaccionar en forma alarmista. ¿Pero quién te dijo? ¿En qué esta casa? No. Tranquilos. No, cuando recién dijo Rabban Tevi no gritar. Quiere decir que gritar no es solamente por los decibeles. Uno puede hablar en forma tranquila y gritar igual. Porque le puede poner signos de exclamación virtuales a las palabras. ¿Cuántas veces te tengo que decir? No grité. Pero estoy intentando arrinconar. Cuando pongo signos de exclamación o cuando exagero, exageración también es una forma de gritar encubierta, en la cual tomo lo que se hizo mostrándolo en forma ampliada. Y obviamente cuando solamente se reconocen los fracasos, las frustraciones, y no se reconocen las virtudes, las cosas buenas que se hacen, y uno es selectivo en mencionar las cosas, solamente las malas y no las buenas. A veces los papás queremos que nuestros hijos nos tomen a nosotros de modelo. No hace falta. Siempre pensé que yo no puedo garantizar que mis hijos me tengan a mí para siempre. Con lo cual, mucho más importante para mí no era que yo sea con quien consulten, sino que sepan discernir y siempre tengan la sabiduría de elegir a las personas con quien van a consultar. Gente sabia siempre va a haber. No sé si yo soy muy sabio, ¿no? Pero más importante que limitar sus decisiones importantes a que yo, a preguntarme a mí, en todo caso, para inflar mi ego, pero eso no, ya igual lo tengo bastante inflado. Lo más importante es que ellos tengan y sepan a quién consultar. Y en eso siempre traté de acompañarlos, que si tenían que consulte, que pregunte. Y lo que te digan, vas a hacer yo lo que te digan. Si preguntaste a la persona indicada, en quien vos confiás, y te dijo, bueno, eso es lo que vamos a hacer.
Porque eso es una solución a la larga, no solo para acá, para yo sentirme que me preguntaron a mí. Los niños escuchan lo que decimos cuando no les hablamos. Cuando estamos hablando por teléfono con terceros. Conversaciones que no les incumben, esas siempre prestan atención. Porque es donde ahí aprenden, donde estamos parados nosotros. Queremos educar, aparte de todos los que dijeron acá, hace falta la tefilá y todo, y una buena cuota de humildad. Aquel que se cree Dios en su casa, y el hijo lo quiere copiar y también quiere ser Dios, no hay lugar para tantos dioses en una casa. Cuando el niño ve que el papá es humilde, que es modesto, y trata de copiarlo, Baruch Hashem, ahí se hace mucho más fácil. Una de las mitzvot más difíciles de la Torá es la mitzvah de Tojajá, la leímos hace 2 semanas. Hojeach tojiach et amitecha. ¿Por qué doble? Afilo me apamima, aunque sea 100 veces. Pero no 100 veces debo llegar puntual a la escuela, debo llegar como se hacía antes. Saba de Kerem decía 100 veces, aunque solo lograras 1 en 100 de lo que tú pretendías. Vos querías que cambie de 0 a 100 de una vez y lograste 1% de lo que querías. Ese es el comienzo. Reconocelo, aprobalo, acompañalo en ese poquito de cambio. Así como es mitzvah, dice en Masejet Yevamot, así como es mitzvah decir ciertas cosas, así también es mitzvah callar ciertas cosas. Muchas veces hay que saber no decir las cosas. Quiero solo algunas cositas respecto a Tojajá. Dice tres Tanaim en la Gemara, el Midrash, tres Tanaim que hablaron, Havodá, juro, si hay en esta generación ¿quién sepa dar tojajá? Hay que saber, hay que saber cómo decirlo, elegir y todo. Havodá, dice el segundo, juro, a ver si en esta generación quién sea quién para decir, quién es un man de Amar. Porque si uno solamente reconoció lo malo y no lo bueno, si dice, ¿quién sos vos para decirme? Havodá, dice el tercero, juro que no hay en esta generación gente que sepa aceptar que le digan cosas. Le dice, sacate la basurita y vos sacate el tronco que tenés en el ojo. Nada fácil. Dice el Rabolbe. Y hay papás que cuando le dan una consigna al hijo y el hijo no obedece, se ofenden. ¿Cómo puede ser? Le dije y no me hizo caso. Reaccionan mal porque se sienten que su honor, su dignidad fue ultrajada cuando el hijo no obedeció y por tanto castigan al hijo. Pero al ser que ese castigo no es fruto de lo que entienden que es mejor para el hijo, sino porque se sienten ofendidos, en zehinuj ela nekama. Esto no es educación, sino venganza. Uno nunca va a pensar que se está vengando de su hijo. Pero cuando actuamos como fruto de sentimientos y no fruto de haber pensado qué es lo que él más necesita en este momento, entonces no estamos hablando de jinuj. En las drashot uno dice algunas cositas. En uno de los libros de Rab Yohanan David Salomon dice, lo importante de la alimentación no es tanto el comer, sino el digerir. Acá nos vamos, ya está, cada uno a su casa, a cenar, si no cenaron, a dormir. No es lo que hicimos acá, sino que sigamos pensando mañana y pasado, porque ninguna drasha, ningún rab conoce la casa que pasa. Uno mismo tiene que tomar toda esta ensalada y aplicarla. Y darse tiempo y tener paciencia, porque ningún cambio, como dijo recién Ramantevi, de repente empezó a hablar bajito, ¿qué le pasó? Vino la drashah, hasta que hay un feedback. Insistir en esto, lo que primero acostumbrarse uno,
Y no enojarse, ¿por qué me enojé? Enojarse consigo mismo, ¿por qué me enojé? Y enojarme con el hijo, ¿por qué me hizo enojar? Y está todo peor. Darse tiempo, intentar cualquier actitud que uno quiere modificar, 10 minutos, es un montón 10 minutos. Y si ya pudimos hacer eso, darle tiempo hasta que haya un feedback de parte de los niños hacia nosotros. Solo una historia quiero contar y compartir, ya los dejo. Había un rebe de Tolna, no lo conozco, solo porque leí sobre él en los libros, que dicen, experto en educación, dos morim, vinieron cada uno con su alumno a verlo al rebe. Cada uno tenía un alumno que realmente era complicadísimo este alumno. Bueno, y entonces pasó primero un maestro con su alumno, mal. ¿Cómo está con los amigos? Mal. Las notas, mal. Esto, mal. Todo mal. Bueno, decime, ¿qué es lo que sabes hacer bien? Yo sé dibujar, dice el alumno. El maestro dice, sí, es verdad, yo estoy enseñando, siempre está dibujando todo. La Gemara está toda dibujada, kishkushim por todos lados. Bueno, acá toma una hoja. ¿Podés hacer un retrato mío? ¿Cómo no? Enseguida, miró al rebe, un retrato. Impresionante. ¿Puedes hacer un retrato de tu maestro? Hizo un retrato de su maestro con cara enojada. Bueno, muchas gracias. Ahora pasa el próximo. Entró el segundo con su maestro. Otra vez la misma historia. Las notas mal, los amigos mal, todo mal. Finalmente había que sí, que no sabe hacer. La mamá es costurera, modista. ¡Oh, qué bueno! Fue a buscar. ¿Me puedes coser acá el botón? Enseguida. Muy bien. Muchas gracias. Que entren los maestros solos, sin los alumnos. Sepan ustedes, cada alumno, cada niño tiene una llave. No es igual la de uno que la del otro. Su cerradura, que es única, que hay que descubrirla. Cada hijo nuestro también. No salen de una máquina todos igual. Cada uno hay que conocerlos. Para conocerlos hay que dedicarle tiempo, pensamiento. Cuando hablan, cuando están callados, cuando hablan entre ellos, cuando se ríen, cuando están serios. Para conocerlos de verdad y saber dónde está la llave. HaKadosh Baruj Hu no hizo a ningún niño privado que carezca de una forma de acceder a él. No es no sé, había, creo los domingos, había que abrir con la llave, saber quedar con la llave adecuada, no sé cómo se llamaba eso. Perdón. No tenía tele en mi casa, así que no sé decir, pero yo sé que existía algo así. Ojalá que sepamos reconocer dónde está la llave de cada uno para poder llegarle individualmente. Pero eso requiere atención. Más que las drashot, atención en conocerlos, saber cómo llegar a cada uno, porque sin duda que si encontramos la llave adecuada, tantas otras cosas se pueden resolver. Y si Hashem nos lo dio a nosotros, es porque confía en nosotros que vamos a dedicarle tiempo y paciencia para conocerlos de verdad. Y van a hacer tefilá y todo, si hacen tefilá como esa mamá, y sin duda que vamos a tener mucho najat de ellos.